Hey, hey, mi gente, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un video más de Real Belén. Real Belén, Real Belén, Real Belén. Mi gente, hoy vamos a estar visitando la tumba de Rosalinda, una joven que fue asesinada prácticamente enfrente de su niño de 10 años. Ha sido un caso muy lamentable que ocurrió en Valiente de Boca Chica, en la parte este de Santo Domingo. Así que, mi gente, acompáñenme. Si aún no le has dado like a este video, por favor dale like, comenta, suscríbete y déjame en los comentarios qué tal te parece el video. Rosalinda Luciano, una mujer de 27 años de edad, definida por sus familiares como una joven trabajadora y emprendedora. La joven era la dueña de un centro de uñas. Rosalinda, en su afán de echar su familia adelante, tiempo atrás había participado en un viaje en yola hacia Puerto Rico. En esta travesía sobrevivió de milagro, ya que estuvo a punto de vida. Cristian Mata González, un hombre de 41 años, era la pareja sentimental de Rosalinda, el cual vivía en la casa de la joven mujer junto al hijo de ella de 10 años de edad. Según informaciones, Cristian Mata había cumplido una condena en prisión por porte ilegal de arma de fuego del 2010 a 2014. Los familiares de Rosalinda dijeron a los medios de comunicación que ella no quería estar con Cristian, ya que solía maltratar al hijo de esta y no quería trabajar. También dijeron que el hombre había sacado copia de llave de la casa y del negocio de Rosalinda. El expediente instrumentado por la Fiscalía establece que en fecha 18 de abril del 2022, a eso de las 6:30 de la mañana, Mata y Rosalinda sostenían una discusión acalorada, debido a que este le pedía que desbloqueara el celular para poder revisarlo. Y en el momento, el hombre le propinó más de 10 estocadas en varias partes del cuerpo a Rosalinda. Una cámara de seguridad captó al agresor cuando se marchaba como si nada había pasado. Luego se puede observar como el hijo de Rosalinda sale hacia donde su abuelo en busca de ayuda para su madre, la cual se puede observar como camina mal herida a punto de desmayarse. Más tarde, la joven fue llevada por el sistema de emergencia 911 a un hospital donde falleció. Cristian Mata, luego de estar prófugo, se entregó a la justicia y empezó el proceso judicial en su contra, que culminó con una condena de 30 años de prisión y una indemnización de 2 millones de pesos. Cuidado, porque hoy la gente está como por... Todo el tiempo la gente está como... Oye, hay que cuidarse. Ellos saben, porque sí. Ellos se quedan mirando cuando tú estás abajo y hacen ¡plah! Ahí mismo. Ahí mismo. Ey, hasta y lo pasan. Lindo que cuando le caigas en la boca, la vas a saborear primero. Ay, mi madre. Ey, los pajaritos son unos tigres, porque cuando estás en un sitio y tú estás abajo, ellos se quedan mirando abajo. Sí, a ver. Pero ¿sí, ellos dicen que hay que hacer bendición? Bueno. Ya tú sabes. Ella no tiene hasta el mismo cementerio, ¿no?
devuelve, déjame ver. Por allí se devuelve, te voy a enseñar por la noche se devuelve, da la vuelta. ¿Pero siempre pasan por aquí? Sí, siempre. No, yo te estoy diciendo, se dura mucho. Sí, se me desespera. Exacto. Allí que ya se devuelven. Allí en el vaso como se devuelve. Mi gente, miren, aquí se encuentra sepultada Rosalinda Luciano. Dice que nació el 23 del mes 11 de 1994 y falleció trágicamente el 18 del mes 4 de 2022. Ahí está, lamentablemente, ese caso. Fue muy, muy sonado aquí en República Dominicana. Había un pajarito ahí justamente ahí. Un cementerio así como dicen, este cementerio Campo Lindo se llama. Y así mismito es un como un cementerio de campo. Bueno, mi gente, es lamentable, como le digo, cuando hago este tipo de visitas, ver que siempre son, bueno, no, eso no importa la edad, que sea joven o vieja, el hecho es de verdad que eso no debería pasar, porque una persona que juró, le juró amor, estar tranquilo con esa persona, bueno, pues viene la última. Eso fue un caso muy, muy sonado aquí en República Dominicana. Entonces, es lamentable, de verdad, que esas cosas sigan sucediendo y sucediendo, sucediendo y siempre. Y como le digo, no solamente en República Dominicana, sino también en otros países de Latinoamérica y otros países del mundo. Así que mi gente, le traemos un bello girasol a esa joven que lamentablemente falleció trágicamente. De parte de toda la comunidad de Real Belén, vamos a ver dónde la colocamos. Vamos a ver. Bueno, vamos a engancharla aquí en esta lápida. O sea, no es una lápida. Esto viene siendo... Bueno, es la única parte que veo prudente en ponerla. Miren, ahí quedó. No hay donde ponerla. Si la pongo ahí, se va a ir, se va. Hay mucho viento ahora mismo, la va a tumbar de una vez. Lamentablemente, una chica muy joven, empezando a vivir, como se dice. El cementerio está, como le dije, en un campo. Esto es un campo. Así mismo se llama el cementerio Campo Lindo. Una vez fue su abuela. Wow, bien longeva falleció ese. Porque fue el 8 del mes 10. Wow. Y falleció en el 21.
Mi gente, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No lo olviden dar like, comentar y compartir. Así que mi gente, chao, chao.